Señores, para nosotros es una tarea traerle la información a ustedes lo más puntual y confirmado. Acabamos de subir un video donde hablábamos acerca de las posibles o los posibles nombres que habrían encima de la mesa para el reemplazo de Osorio. Porque se están hablando y nosotros dijimos en cualquier momento la olla va a explotar y no vamos a tener que esperar hasta fin de semestre para que Osorio se retire. Créditos, Zona Libre de Humo hace unos instantes acaba de hacer un video en vivo donde confirman una información que se filtró acerca de una reunión que ocurrió en horas de la tarde en la sede de América. Reunión donde se encontraba Mauricio Romero, Marcela Gómez, que es la hija de Tulio Gómez, una camada de jugadores encabezada por el referente del equipo que es Adrián Ramos y Juan Carlos Osorio. Con motivo para expresarle el descontento y pedirle que por favor se dé un paso al costado, que salga del equipo. Lo hablamos, lo dijimos, caliente está el tema, América puede salir con algo y pasó. Pero, como dijo Iván Mejía, hay que ser muy terco, hacerse el loco o tener muy poca dignidad para no darse cuenta que es hora de marcharse. A esto habría respondido entonces Osorio: necesito que Tulio me lo diga en la cara y me dé los puntos, el por qué quiere que yo me retire del equipo. Hay que ser muy terco. Hay que ser muy terco en esta vida. O yo no sé qué, o qué quiere Osorio para tener una respuesta de esta. Hágame el favor. Y aquí no para todo, porque supuestamente después de que terminara pues esta reunión rápida o larga o lo que sea, Mauricio Romero le habría dicho, se habría acercado al Pelícano Vanguero, que sabemos que está en América. Si había hablado, lo habíamos dicho aquí, que ellos ya tenían un nombre que estaba dentro del equipo y que no era Gerson González. Vanguero está encargado de una de las categorías de América y le habría dicho, prepárate, porque en cualquier momento te soltamos el equipo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Brava! Y a eso los leo usted. Vamos a estar pendientes para el desarrollo de esta noticia, para ver qué pasa, qué responde Tulio y qué más explota, porque se calentó la vuelta. Los leo ahí en la caja de comentarios, muchachos. ¡Chau!